Muy buenos días para todas, para todos. Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición del Cohete a la Luna Radio, aquí en la radio de las madres, en la radio de Eve, en una mañana de cielos despejados, pero de ojos negros, y no se asusten, que no es que me voy a poner a cantar una canción en ruso. Estamos aquí con Horacio Berbisky ya, con Gustavo Hoffman en la operación, con Rolo Fernández en la producción. Julia Estrada va a estar con nosotros hoy por vía telefónica, porque está en La Rioja. ¿Es así, Horacio? Sí, fue a La Rioja para una actividad política y va a salir desde allí. Espero que la calidad de la entrevista sea buena. A lo que sí, del ojo negro, sospecho que no hace falta explicarlo. Me temo que no. Son esas cosas, ¿cómo le llaman en Estados Unidos? Wallpaper, ¿no? Claro, que están empapeladas por todos lados, va. Sí, digo, además que a donde vayas está el tema todo el tiempo, ¿no? Y se refiere naturalmente a la pareja o esposa del expresidente Alberto Fernández y su denuncia de violencia de género. Ahora, el Cohete entrevistó a Alberto Fernández. Fue una entrevista de una hora y cuarto de duración, en la mañana del viernes 9, y Fernández puso una condición, y es que no se publicara antes de la otra entrevista que concedió al diario español El País. Él dijo que iba a salir el sábado. Bueno, yo dije que nosotros salimos el domingo. No salió el sábado en El País. Y hoy tampoco. Y hoy domingo tampoco, lo cual es raro, porque es el tipo de material típico para un fin de semana. Claro. No sé, habrá que averiguar qué pasó. Tal vez el contenido no satisfizo a los españoles y decidieron no publicarlo. No lo sé. Pero, digamos, debido a esta combinación, la entrevista que tenemos hoy en el Cohete a la Luna con Alberto Fernández es la primera entrevista que él da desde que estalló este tema. Bueno, el expresidente dice que el hematoma que se aprecia en la foto no se debe a un golpe. Había una versión inicialmente que decía que él decía que ella se había caído por una escalera, lo cual es como de película de clase B, difícilmente creíble. Pero no, él dice que no se cayó por ninguna escalera. Una mañana me desperté y la vi con el ojo así, y le dije, ¿qué te pasó? Y me dijo que era una reacción alérgica a un tratamiento contra las arrugas que se había hecho. Se le habían inyectado una sustancia en los párpados que se había desparramado mal y había producido esa situación. Obviamente, digamos, yo tomo con pinzas cada una de las afirmaciones del expresidente. Porque, por ejemplo, los medios que siguen el caso al minuto recuerdan que también en 2021 Fernández primero negó que se hubiera producido el festejo de cumpleaños de Yáñez en Olivos. En el medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Después puso en duda la autenticidad de la foto que se había difundido y finalmente incriminó a su pareja. De modo que sus negativas actuales hay que tomarlas con pinzas. Bueno, esas fotografías de Yáñez con un ojo negro y con un moretón en una axila monopolizan la atención pública desde que las dio a conocer en la noche del jueves la trilogía mediática de la derecha dura argentina, las señales de noticias por cable de La Nación y de Clarín y el portal InfoEMBA. Luego,
siguió una chorrera interminable de medios gráficos y audiovisuales. Y en episodios de este tipo se puede constatar el desplazamiento que sufrió el periodismo en la última década, o tal vez un poco más un poco de más. Una década, sí, tal vez son dos décadas, sí. El hecho es que hoy, en la actualidad, a toda hora, desde la primera hora de la mañana hasta la última hora de la noche, predomina en programas presuntamente políticos el estilo banal y estridente de los programas de la tarde con chimentos sobre amoríos y rencillas entre personajes de la televisión. Un signo característico de esto es el hecho de que muchos programas cuyo contenido es casi exclusivamente político ahora están conducidos por gente que no es periodista política, que viene de los programas de chimentos, que viene de cubrir deportes, de cualquier otra cosa, ¿no? Exactamente, sí, es parte de ese fenómeno. Ahora, vos te das cuenta que cuando un jefe de Estado se comporta como un productor de televisión con una vedetonga, y bueno, les viene como anillo al dedo, porque es lo que ellos saben hacer. La diferencia está en que los personajes hoy no son el conductor del programa y la vedetonga, sino el presidente y su pareja, de lo cual esos periodistas no tienen la culpa. Y para enfrentar un tema como este, tienen un know-how al gusto del público, y lo hacen bien. Digo, a mí me resulta repugnante, pero lo hacen bien. No, yo no los critico a ellos. El problema es otro. El problema es qué pasó en la sociedad argentina, qué pasó en la constelación de medios para que se haya producido ese desplazamiento. Bueno, esas fotos ya dijimos cómo se publicaron, pero hubo un par de excepciones. El diario cooperativo Tiempo Argentino decidió no publicarlas para no sumarse, y estoy leyendo textualmente, ni a operaciones ni a divulgación de material cuya procedencia no podemos respaldar y cuyo peritaje desconocemos. Y el otro fue Página 12, que dijo que sin autorización de Yáñez implican una revictimización. Yo cuando leí lo de Tiempo me pareció impecable, me pareció perfecto. Lo de Página 12 me pareció como mínimo una explicación incompleta. Pero después anoche vi la entrevista que Yáñez le concedió a Infoemba, donde ella dice con todas las letras que la destruyó ver la publicación de esas fotos, que no las entregó ella, que las secuestró el juez en el telefonito de María Cantero, y que a ninguna mujer le gusta verse así, y que ella nunca hubiera permitido esa publicación, lo cual valida el argumento de Página 12, que en principio a mí me parecía débil. Yáñez le da fortaleza. Además, está decir que el cohete comparte la decisión de Tiempo Argentino de Página 12. Hasta ahora solo se conocían trascendidos de las manifestaciones de Yáñez por videoconferencia ante el fiscal Carlos Rívolo, que fue el primer fiscal a cargo de la causa. Ahora fue sorteado también el fiscal Ramiro González, pero Rívolo no quiere que lo saquen de la causa, entonces pidió quedarse él también. Claro, es una causa más divertida que puede tener un fiscal, digo, porque hemos descrito el giro que ha hecho el periodismo, pero tenemos que describir también el giro que ha hecho la justicia. Digo, el escarbar escándalos y convertirse en una figurita mediática les encanta, garpa a los fiscales, y Rívolo no quiere que lo saquen de esa causa bellísima que le tocó.
Bueno, Rívolo tiene la instrucción de la causa porque se la delegó el juez Julián Ercolini. Pero además está lo que Yáñez dijo en la entrevista con Infoemba, que se empezó a conocer anoche y se conoce en su integridad hoy. La causa contra el expresidente es por lesiones leves agravadas en contexto de violencia de género. Ahora, ese es un delito que tiene una pena máxima de 2 años, que podría estar prescripta, porque esos golpes ocurrieron hace más de 2 años. ¿Y 2 años alcanza para que prescriba? Y si la pena es de 2 años. Ah, ok, esa es la relación. Por supuesto, pueden encontrar agravantes o pueden encontrar otras causas que interrumpieran la prescripción. Eso está por verse, pero es un tema a tener en cuenta. Ahora, ¿por qué digo que es en 2021? Porque ya está establecido que los golpes que denuncia Yáñez ocurrieron el 12 y el 13 de agosto de 2021. Y este es un dato muy significativo, en el preciso momento en que el diario La Nación publicó la foto de la fiesta de cumpleaños del año anterior, de 2020, en plena pandemia, y de la conferencia de prensa inolvidable que Alberto Fernández dio en Olavarría. Él había ido a Olavarría, pues iba a haber un acto porque se declaraba Olavarría zona fría, con lo cual no la iban a matar con las tarifas energéticas. Es decir, se le daba a Olavarría en la provincia de Buenos Aires el tratamiento tarifario que a los lugares más fríos de la Patagonia. Y entonces Alberto fue para hacer ese anuncio. Ese había sido un proyecto del kirchnerismo. Y en ese acto en Olavarría es donde Alberto pronunció su lavado de manos y su descarga de responsabilidad en mi querida Fabiola, frase que ha quedado para siempre. Ahora, la presunción al día de hoy es que la responsabilidad de mi querida Fabiola no se quedó en la palabra, porque coincide con la denuncia de los golpes, es ese día. Según Yáñez, desde entonces el presidente le recriminó el mal desempeño en los comicios de 2021. Es decir, esto fue en julio o agosto del 21, ahí inmediatamente fueron las primarias y el gobierno de Alberto Fernández hizo un sapo electoral muy grande. Por tu culpa perdimos las elecciones, le decía Fernández a Yáñez. Es decir, que la culpable de la derrota resultó que no era la vicepresidenta, como hasta ahora decía Fernández, la tenía más cerca. Bueno, en la entrevista con Infoemba, Yáñez dijo que la destruyó ver esas fotos y que nunca las hubiera dado a conocer. Y me lo imagino, ¿no? Imagínate vos que tenés un arañazo en la nariz que te hizo, no sé, si alguna novia o... No, mucho más pueril que eso. Digo, me puse espadol porque tengo una verruga que me quería sacar y me quemé de más. Bueno, imagínate si una foto tuya con la verruga quemada por espadol aparece en todos los medios del país a toda hora del día. No, lindo no sería, claramente. Y tenés que explicar esto, que fue la verruga, que no fue que te arañó tu esposa. Es lógico que la mujer esta se sienta muy mal, ¿no? Ahora, hay que ver si Fernández está en condiciones de probar su argumento sobre el tratamiento estético fallido. Nosotros del COET hicimos varias consultas con distintos profesionales de la salud para tener una idea de calidad técnica,
Digo, pues Alberto puede decir cualquier cosa. Dice, es un tratamiento estético. Bueno, vamos a ver la gente que entiende de eso, qué opina, si eso es posible. Bueno, yo hice tres consultas, con una médica, con un dermatólogo y con una oftalmóloga. La médica y el dermatólogo dijeron que la versión de Fernández no era imposible, de que fuera una reacción ante un tratamiento con alguna droga contra las arrugas. Pero agregan que por lo común, en casos de alergia, el párpado enrojece, se hincha y se descama, que es un fenómeno totalmente distinto al de la foto. También te dicen que el efecto de un golpe no se aprecia solo en los párpados, sino también en la conjuntiva. Y si vos ves la foto, el ojo de Yáñez está despejado, impecable. Está todo negro alrededor, pero el ojo está normal. Y cuando habitualmente, en caso de un golpe, el ojo se achica, aparecen derrames sanguíneos, y en la foto no hay nada de eso. Además, a primera vista, los hematomas son irregulares y no perfectos círculos simétricos como en la foto. Y la evolución de un hematoma, cuando te pegan una trompada, primero se pone violeta, con los días evoluciona al verde, después al amarillo y finalmente se normaliza. En cambio, en la foto está negro o marrón oscurísimo. No es el color típico de un hematoma. Además, el color por un golpe es irregular y la mancha no es simétrica, no es pareja y de bordes delimitados. ¿Por qué? Porque la mancha se forma porque el color es irregular y la mancha no es simétrica, ni es pareja ni de bordes delimitados, porque se forma por el derrame de sangre en los vasos que rodean al ojo. Esto es la mancha negra, no en la conjuntiva sino en los párpados, que no son perfectamente circulares. Y como ejemplo, los médicos suministran una foto tomada de una página especializada. Y ahí nosotros hicimos un recorte, comparamos el ojo en la foto de Fabiola, no la foto de Fabiola, sino el ojo, nada más que el ojo, y lo cotejamos con una foto tomada de una publicación científica de una mujer también joven a la cual le han dado un trompazo, y cómo está el ojo. Y el ojo, bueno, está achicado, la mancha es violeta, irregular, negra, es irregular. Ahora, esto es lo que dijeron el clínico y el dermatólogo, pero una oftalmóloga a la que también consultamos amplió la foto y la observó en detalle y contradice la explicación anterior. Dice, sí, me parece un hematoma contuso, que es lo que presuntamente investiga la justicia, tiene diferentes colores, no es simétrico, tiene mini laceraciones en pómulo y arco superciliar, a priori y contando solo con la foto, me parece que sí. Es decir, en esta primera consulta que hicimos en el cohete con profesionales de la salud, no se llega a una conclusión indubitable. Bueno, por si a alguien le interesa, el cohete le cree a la víctima de la violencia de género y aborrece esas agresiones, pero no declina el apego a la presunción de inocencia de un acusado en una causa que recién se inicia, ni a la valoración cuidadosa de las pruebas, sobre todo
por la contaminación con aspectos políticos y empresariales que tiene toda esta causa, y que no sería correcto excluirla del análisis, porque a la condena mediática al expresidente, que ha sido inmediata y sin excepciones, se sumó una ofensiva fenomenal contra los feminismos, contra el kirchnerismo y contra el peronismo en general, de la que participa con el habitual entusiasmo el gobierno de los hermanos Milei, que es el que ha desmantelado la red de protección preexistente e intenta justificarlo con este caso. A los medios de la principales de la derecha militante que ya mencionamos, se agregaron en este caso quienes desde un autopercibido progresismo no quieren morirse sin ver antes la desaparición del peronismo. Y ese tema aparece en casi todos los análisis. Y vos revisás las columnas, las notas de Infoemba, de La Nación y de Clarín, están, y no solo de ellos, están todo el tiempo, es decir, esta radio bastante escuchada que se llama Con Vos, están todo el tiempo con eso, que se muere el peronismo, que a esto no se sobrevive. Ahora, hay una experiencia histórica que yo creo que no avala esa hipótesis, y que esto es una vez más la expresión de viva el cáncer. Es una vez más el deseo profundo de que se acabe el peronismo. El antecedente fundamental, no el único, pero el más impactante, es el de 1955, cuando Perón fue derrocado y los militares golpistas encontraron las pruebas de que Perón, desde los 58 años, convivía en RPO con una niña de 14 años que se llamaba Nelly Rivas. Nelly Rivas reconoció los hechos, reconoció como propia la correspondencia intercambiada con el general Perón, y en ningún momento negó los hechos. Ahí los militares gorilas tan democráticos y republicanos metieron en cana a los padres de Nelly Rivas y a ella la metieron en un internado. Ella mantuvo hasta la muerte su relación con Perón. Cuando Perón volvió a la Argentina en el 73, se encontraron, tomaron un café, estuvieron charlando, ella le presentó sus hijos, y luego por supuesto se casó, tuvo... Ahora, digo, que un hombre de 60 años conviva con una piba de 15, de 16, empezó cuando él tenía 58 y ella 14, pero terminó con el golpe cuando él tenía 60 y ella tenía 16. Desde un punto de vista penal y desde un punto de vista ético, es mucho más grave que el episodio de Alberto Fernández con Yáñez. ¿Y se terminó el peronismo con eso? Otro episodio, menos grave, pero también muy repugnante, fue la navegación por el Mediterráneo del yate bandido con el intendente de Loma de Zamora y ex jefe de gabinete de la provincia de Buenos Aires, Martín Insaurralde, con una escort que en la causa judicial declaró que vivía de eso, de acompañar tipos importantes. No dijo hasta dónde los acompañaba, pero no hace falta. Bueno, ese episodio, igual que otros, se reventó en plena campaña electoral. Y también despertó la ansiedad de los republicanos por la extinción del peronismo. Sin embargo,
el peronismo ganó la intendencia de Loma de Zamora con el 50% de los votos, y en Loma de Zamora Sergio Massa ganó la presidencia con el 60% de los votos. Es decir que se diría que hay un periodismo republicano que va de derecha a izquierda, que tiene una lectura de las consecuencias de este tipo de hechos sobre los resultados políticos que no se condicionan con la realidad. El peronismo subsistió a pesar de estos episodios que son realmente repugnantes. Digo, que un hombre de 60 años viva con una piba de 16 o que un presidente le pegue a su pareja son episodios repugnantes. Bueno, pero el peronismo no se extinguió, es un episodio repugnante que tiene que ver con las personas y no con el movimiento político. Ahora, pocos días antes de este episodio, y esto es interesante, Alberto Fernández había dado una entrevista donde hizo una revelación llamativa. Dijo que tuvo una comida con directivos del grupo Clarín donde le dijeron que lo tratarían mejor si él entregara a Cristina, y que él se negó. Y pagué un costo muy alto, porque no la entregué a Cristina, como me pidió algún medio, y entonces, bueno, mira, yo esas cosas no las hago. ¿Cómo es eso? Algo lo conté, que alguna vez en una comida con gente del grupo Clarín me dijeron que el problema que tenían conmigo era mi apoyo a Cristina. Y yo dije, pero ¿y qué quieren que haga? No, bueno, si vos parás de apoyar a Cristina, se termina el tema. Que siga el tema. Bueno, ahí diríamos que Fernández trazó una diagonal y no hizo ni una cosa ni la otra. Es decir, no entregó a Cristina en el sentido de que no hizo una declaración pública, pero atiborró de trascendidos. Todo lo que pudo hacer para complicarle la vida lo hizo. Claro, atiborró de trascendidos a Clarín y a otros medios muy críticos hacia Cristina, la responsabilizó de todos sus problemas. Pero evidentemente no fue suficiente. Y esto me parece que es una lección importante para dirigentes políticos. Hay algunos adversarios con los cuales no hay negociación posible. Te van a matar sí o sí, hagas lo que hagas. Y el caso del Grupo Clarín es muy claro en ese sentido. Hubo un diálogo que contamos alguna vez entre Alberto Fernández y Máximo Kirchner, donde Kirchner le dijo: Alberto, vos tenés que elegir qué es lo que querés. Si vos lo que querés es terminar bien tu presidencia lo mejor posible, o si lo que querés es que termine todo mal para que después puedas escribir un libro explicando por qué la culpa la tuvo Cristina. Y bueno, ahí también me parece que quedó a mitad de camino, ¿no? A esta altura me parece que el posible libro de Alberto contra Cristina, en el cual estaba trabajando, me parece que no va a tener mucho interés. Tenemos que ver si El País va a publicar la entrevista con Alberto o no. Mucha gente a la que Alberto recurrió no lo quiso atender, le costó conseguir una abogada para que lo represente. Digamos que está en el rubro de los apestados en este momento. Eso puede cambiar, pero en este momento está así. El que estuvo fantástico fue Eduardo Valdés, que firmó, y más que firmó, promovió una declaración del bloque de Unidos por la Patria, donde dice que le creen a la víctima y repudian el hecho,
Y después dio una entrevista en una radio, donde dijo, a mí me cuesta creer esto. Yo lo conozco a Alberto de los 18 años y la verdad me cuesta creerlo. Bueno, es la picaresca, no es nada importante, por supuesto. Bueno, Fernández se recluyó en su departamento de Puerto Madero, que el viernes fue allanado, donde le secuestraron el telefonito. Él tiene una misma línea desde que yo lo conozco. La línea telefónica que él tenía cuando asumió como jefe de gabinete de Kirchner hace 21 años es la misma que tiene hoy. De modo que si la justicia está buscando cosas divertidas va a encontrar muchas. En la entrevista que yo le hice, él se declaró víctima de una operación del grupo Clarín. Dice, aprovechando la fragilidad de una persona con graves problemas psíquicos, y él, que sería Yáñez, cosa que él cree que podrá demostrar. Cuando se publicaron las fotos, Fernández hizo un llamado, hizo varios llamados a la gente más próxima de él, y su hijo, su otro hijo, Tani, que es un pibe muy inteligente, muy sensible, interpretó que era un llamado de despedida. Según Fernández, le dijo que hasta ahí llegó, que más no podía aguantar. Y Tani le pidió no hagas nada antes de hablar personalmente, y se mandó y se fue al departamento del padre. Y ahí tuvieron una larga conversación, y le dijo que si se tirara por el balcón, como amenazaba, se interpretaría como una admisión de culpa. Tenés que defenderte, dice que le dijo. También se acercaron a acompañarlo su hermano Pablo Galíndez y una de sus dos hermanas. No pude aclarar cuál de las dos. Tiene dos hermanas. En la entrevista que Infoemba publica hoy, Yáñez agrega que en los llamados con que Fernández la hostigaba, la amenazaba día por medio con suicidarse si lo denunciaba. Es decir que ahí coincide el relato de Yáñez con el de Fernández. Ahora, obviamente esto tuvo un impacto muy fuerte en la militancia feminista. Digo, no porque sea una sorpresa, digamos, se están pasando recortes de actos, un acto en la Casa de Gobierno donde Fernández dice, estoy orgulloso de haber sido el presidente que terminó con el patriarcado, lo cual es una burrada. Digo, en primer lugar nadie terminó con el patriarcado, y en segundo lugar los rasguños que el patriarcado tiene se deben a la lucha del movimiento de las mujeres, no a un presidente. Pero bueno, él decía eso, también tenía el eslogan ese, volvimos mejores, que él trabucó, no se sabe si intencional o involuntariamente, en volvimos mujeres. Bueno, en las distintas corrientes de la militancia feminista aplicaron un precepto central del movimiento, que es el yo te creo. Lo mismo dice la declaración del bloque de diputados de Unión por la Patria. Ahí se destacó que no fue firmada por Máximo Kirchner. Máximo Kirchner está hace 33 días en Río Gallegos con sus hijos y volverá la semana próxima, recién no estaba en Buenos Aires. Y el viernes se sumó Cristina. En las redes antisociales puso un texto que dice que Fernández no fue un buen presidente. Este es un dato, ella no lo desarrolló, pero empieza con eso. Fernández no fue un buen presidente. Y yo he recogido de algunas personas muy inteligentes
la idea de que todo esto es posible porque el gobierno de Fernández fue muy malo. Que si el gobierno de Fernández hubiera sido un buen gobierno, esto o no hubiera saltado nunca, o hubiera saltado y no hubiera tenido la repercusión que tiene. Entonces Cristina dice, Fernández no fue un buen presidente, tampoco lo fueron Macri o De la Rúa. Las imágenes transmitidas en virtual cadena nacional, en lo que constituye una verdadera revictimización de la denunciante, son otra cosa. La foto de la señora Yáñez con hematomas en su cuerpo y rostro, junto a los chats publicados que revelan el diálogo entre ella y el expresidente, no solo muestran la golpiza recibida, sino que delatan los aspectos más sórdidos y oscuros de la condición humana. Permiten comprobar una vez más y dramáticamente la situación de la mujer en cualquier relación. Se desarrolle esta en un palacio o en una choza. La misoginia, el machismo y la hipocresía, pilares en los que se asienta la violencia verbal o física contra la mujer, no tienen bandera partidaria y atraviesan a la sociedad en todos sus estamentos. En lo personal y como mujer que ha sido objeto, y lo sigue siendo, de las peores violencias verbales y políticas, hasta la máxima experiencia de violencia física, como fue el intento de asesinato del 1 de septiembre de 2022, expreso mi solidaridad con todas las mujeres víctimas de cualquier tipo de violencia, sin olvidar las palabras que Francisco me dijo al día siguiente de aquel hecho. Toda violencia física es siempre precedida por violencia verbal. Ahí termina la declaración de la expresidenta. Yo he visto análisis periodísticos sobre este tema y contra Cristina vale cualquier argumento. Si dice porque dice, si no dice porque no dice, si habla porque habla, si calla porque calla. Entonces, uno de los argumentos que escuché contra Cristina, bueno, por supuesto está el principal, de que ella lo puso a Fernández como presidente, pero otro, tal vez más perverso todavía, es que Cristina no tiene empatía con la víctima, sino que habla de sí misma, y que siempre habla de sí misma. Por esto que dice, ahora, decir eso de una persona que ha sido objeto de un atentado contra su vida, lo que muestra es que vos querés minimizar ese atentado. Querés decir que eso no tiene ninguna importancia y que lo está trayendo de los pelos, cuando el único tema que importa es la paliza supuesta que Alberto Fernández le dio a Fabiola Yáñez. Y aparte no se desprende del texto, ¿no? Porque lo que dicen es, ah, está diciendo yo todo el tiempo. Digo, el texto lo acabas de leer. Digo, hace una única mención al final, que por otro lado es medio inevitable, ¿no? Digo, porque si hay un paradigma de una mujer que tiene una vida política, que ha sido víctima de todas las violencias posibles, es Cristina. Digo, no, ¿cómo no va a hablar desde ese lado? Aunque más no sea de refilón y el final. Ah, le metieron un fierro en la cabeza y dispararon. Y esto se intenta minimizar. Mientras hay una causa judicial donde se borran todos los indicios de conexiones políticas y económicas con ese atentado, y se da por sentado de que solo fueron un grupo de loquitos, lo cual es una falsedad ostensible. Si me permitís, además me resulta muy increíble el timing de esto, cuando estamos a 3 días de que Cristina declare públicamente en el juicio precisamente por este caso, ¿no? Digo, bueno, pero eso se le va a dar vuelta, porque si Cristina habla... No, bueno, pero es un intento como de embarrar la cancha, bueno, previa, ¿no? Pero a esta altura deberían haber aprendido. No, ¿sí? Bueno, no, sí, a ese respecto está claro que no aprenden. Si a Cristina le dan un micrófono, los revuelca. Bueno, en cambio,
en esas declaraciones que hubo no se pronunciaron dos personas muy significativas. Una es de Rota Dolosa, que hace un año fue la candidata propuesta por el doctor Fernández para enfrentar a Axel Kicillof por la gobernación de Buenos Aires, y la otra es Dora Barrancos. La socióloga Barrancos tiene 83 años y es uno de los íconos máximos del feminismo en la Argentina. Yo diría que junto con Fanny Minyerski y con Rita Segato sería, digamos, la trilogía de las vacas sagradas del feminismo en la Argentina. Bueno, Dora Barrancos forma parte de un chat entre científicos del CONICET que se comunican constantemente, denuncian, por cierto, los atropellos del gobierno de los hermanos Milei, pero tratan todos los temas no solo de interés científico, como verás ahora. Barrancos mandó a ese chat un texto breve pero categórico que voy a leer textualmente. Estoy en condiciones de asegurar fehacientemente que nunca Alberto Fernández agredió físicamente a Fabiola Yáñez. Ella arrastra una compleja situación psíquica a lo que se unió su adicción alcohólica. En realidad, si hay algo que imputarle a Alberto, fue su agregada incapacidad de quebrar ese vínculo tóxico. Es decir, la única culpa de Alberto es que no quebró el vínculo tóxico con una enferma. Sigue Barrancos. Lo casi trágico es que ahora está obligado a las dolorosas pruebas de la enfermedad de su pareja. Por supuesto, los buitres y las hienas se hacen un festín. Ercolini se toma toda la venganza por la denuncia de Alberto a raíz de su encuentro glamoroso con Joe Louis y otros sátrapas. ¿Recuerdan? El tema del viaje al Lago Escondido. Lago Escondido. Donde además el rol de Ercolini fue muy importante, porque están las grabaciones en las cuales Ercolini es el que tiene la idea de inventar una falsa historia, facturas falsas. Increíblemente fueron absueltos en la causa por un tecnicismo de dónde salieron las fotos que muestran esto. No sería legal la toma de las fotos. Y ahí hay una conexión subterránea con este tema también, y es que el funcionario que descubrió esto era el jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinsky, a quien lo agredieron y lo amenazaron por eso, que hoy es la pareja de Tamara Pettinato. Bueno, según lo que me dijo Alberto Fernández, pues yo estábamos haciendo la entrevista y yo le digo, bueno, quien te defendió muy categóricamente fue Dora Barrancos, que es una persona muy importante en el feminismo. Eso te puede servir. Entonces él me contó que cuando se publicó la historia en Clarín, que fue el domingo pasado, él llamó a Dora Barrancos, que había sido asesora de él en política de género, para darle su versión del episodio. Él dice que no crea que soy un hipócrita, que digo una cosa públicamente y hago otra cosa en la vida privada. Y Dora Barrancos lo interrumpió y le dijo: no tenés que explicarme nada. Mi esposo atendió a Fabiola y yo conozco toda la verdad. Bueno, ¿quién es el esposo de Dora Barrancos? Es un médico acupuntor que se llama Eduardo Moon,
Moon como la luna, que es una de las personas que Fernández contempla ofrecer como testigo. Ahora, Fernández también me... Bueno, yo le escribí a Dora Barranco para hablar del tema, y en la nota de hoy no hay ninguna referencia a eso, porque me contestó cerca de la medianoche. Me pidió disculpas por no haber contestado antes, porque estaba en La Rioja en una actividad y no tenía señal. Pero me dijo: supongo por qué querés hablar conmigo, yo no puedo hablar, tengo una inhibición ética al respecto, porque me comprende el secreto profesional. Es decir, me confirma indirectamente toda esta historia. Ahora, es un tema para discutir. Digo, si hace una declaración al cohete a la luna, quiebra el secreto profesional. Si manda un mensaje en las redes antisociales a un grupo de medio centenar de personas, ¿no? Es para discutirlo. No lo sé, no estoy afirmando, sino preguntándome. Bueno, Fernández también me dijo que quien puede acreditar que Yáñez tenía un serio problema de adicciones es Facundo Manes, el neurocientífico, que dice que en 2016, es decir, 3 años antes de que llegaran al gobierno, la diagnosticó. Y estaba muy alarmado. Bueno, yo lo llamé a Manes. Y Manes negó la afirmación de Alberto. Manes dijo que él sabe que Fabiola Yáñez asistió a uno de los institutos que él ha creado, que se llama de Neurología Cognitiva, INECO, pero que él nunca la atendió. Que ni siquiera sabe qué médicos la atendieron, ni si tenía alguna enfermedad. Bueno, el expresidente tiene una explicación para las fotografías, que es la que ya hemos contado, pero trastabilla ante los chats en los que Yáñez lo acusa de golpearla durante 3 días seguidos. Y su explicación es asombrosa. Él dice que ella le pegaba a él durante las discusiones, que admite que eran frecuentes, por el estado de salud de su esposa. Y dice que él, al defenderse de los golpes de ella, la tomaba de los brazos para que no lo golpeara. Y eso explicaría los moretones. Ahora, también en este tema yo hoy quise hacer una consulta profesional con una médica clínica que observó las fotos y que dice, bueno, ese hematoma en la axila no corresponde a la marca de los dedos cuando aprietan. Parece producto de un golpe, no de un zamarreo. Bueno, en cualquier caso, esto lo que revela es la importancia de un peritaje que disipe toda duda. Otra cosa, Fernández dice que conserva chats con la madre de Yáñez, que según dijo Yáñez en Infoemba, está viviendo con ella cuidando al nene, en los que Fernández y la señora Yáñez compartirían la preocupación por el alcoholismo de ella. Y además, en la entrevista reiteró en forma obsesiva varias preguntas. Si soy un golpeador, ¿por qué se sometió a un tratamiento de fertilidad para que tuviéramos un hijo? Bueno, ahí hay toda una derivación, porque apareció una periodista
que se llama Silvia Mercado, muy sensacionalista, muy de afirmaciones categóricas con pruebas nulas, que dijo que Francisco Fernández Yáñez no es hijo de Alberto Fernández. Bueno, tanto Fernández como Yáñez lo desmintieron, y tanto Fernández como Yáñez piden que se realice un ADN para demostrarlo. Otra de las preguntas que Fernández hace es: si soy un golpeador, ¿por qué se sometió? Esa es la que decías recién, la que dijiste recién. ¿Por qué no hay un solo testimonio de alguien a quien ella le hubiera contado del alegado maltrato? Esto, vos viste que en las causas por violencia de género, por violación, se tiene muy en cuenta. Es decir, en los juicios, el juicio contra el Perovich, y en otros juicios por esta problemática, la víctima presenta testimonios de personas que dicen: sí, me contó, llegó esa noche llorando, me dijo que había pasado tal o cual cosa. Bueno, Fernández dice que en este caso no hay, que no hay nadie que diga: me dijo que le pegó. Y la tercera pregunta que repite Fernández es: yo viví 17 años con Marcela Luchetti, que es la madre de su hijo Tani, y 10 con Vilma Ibarra, y no hay un solo episodio de que yo las haya agredido. Esa me parece la pregunta más filosa de las tres. Pues, ¿por qué quiso tener un hijo? Hay muchas explicaciones posibles. Muchas explicaciones posibles. Y el tema de que no hay un solo testimonio que lo hubiera contado, está por verse si no hay. Hasta ahora no se conoce. Creo que Yáñez dijo que sí. En lo de Infoema decía que lo había hablado con mucha gente, o con alguna gente. Ella está diciendo que sí, que hay. Y además ya está el de María Cantero. Ah, mirá, ahí está. Hay un... En las redes antisociales, Silvia Mercado recoge la marcha atrás y dice: todo lo que dice Fabiola en el reportaje que dio en Infoemba es cierto. Me equivoqué al hablar despreocupadamente en una radio de algo tan doloroso para ella sin estar debidamente informada. Lee vos el resto, yo no lo veo. No es algo que figure en mi libro ni escribí nota alguna al respecto, y pide disculpas por haberla herido. Bueno, se retira la acusación de que el hijo no es hijo de Alberto Fernández. Ahora, Fernández dice que hay una amiga de Yáñez, una señora de más de 50 años, que una noche comió en Olivos con ellos, que se comunicó con él ahora para decirle que está dispuesta a declarar en sede judicial que se están publicando historias falsas, que a ella le consta que no es así y que está muy perturbada por el tema y hace varios días que no puede dormir. En la nómina de testigos que piensa ofrecer hay custodios y personal de RPO que desmentirían la hipótesis de que estuvo secuestrada en la casa de huéspedes y que no le permitirían salir. Estarían dispuestos a declarar sobre las salidas de Yáñez y el estado en el que regresaba, de lo cual nunca se conoció ningún testimonio fotográfico. Esto es muy curioso. Digo, si Yáñez salía de noche, en el país de los paparazzi, nunca la vieron, nunca la fotografiaron. Es realmente un punto a favor de ella ese, ¿no? Y ella lo dice, lo menciona en la entrevista de Infoemba. Ella dice: a mí jamás nadie me vio en un restaurante o en un bar, jamás, porque nunca salí a hacer esas cosas, simplemente iba a la casa de una amiga. También Fernández cree que podría declarar un asesor de Mr. Magoo, que en un encuentro que hubo en Chapadmalal tuvo que cargar a Yáñez escaleras arriba
en el complejo presidencial de Chapadmalal porque ella no estaba en condiciones de subir la escalera por sus propios medios. Ahora, por un momento, supongamos, pero a título puramente demostrativo, porque yo realmente no lo creo, pero supongamos que todas estas cosas que dice Fernández son ciertas. Nada de esto desmiente que la haya golpeado. Hasta podrían constituir un agravante, dada la situación de fragilidad e inferioridad de la mujer que Fernández alega reiteradamente. Y ninguna de esas afirmaciones demostraría que no hubo violencia. Hasta que Yáñez no declare en la causa, tampoco se puede aseverar que no hizo comentarios con nadie en el momento de los hechos. De golpe ya se presenta ante el juzgado y trae media docena de personas que dicen, sí, tal día vino a mi casa y me dijo y lloró y... Están por verse, no se sabe. Es muy arriesgado de parte de Fernández hacer esas afirmaciones. Claro, él está en un estado psicológico. En un estado psicológico. Y no digamos más que eso. Ahora, tanto los medios involucrados como el gobierno nacional han sumado a este cambalache otro video de un almuerzo presidencial con la nieta de Roberto Pettinato. Roberto Pettinato fue el gran reformador del sistema penitenciario argentino durante las presidencias de Juan Perón. Fue director de asuntos penitenciarios en las décadas del 40 y del 50 y volvió a hacerlo en la del 70 cuando Perón volvió a la Argentina. Yo lo conocí en ese momento. El Roberto Pettinato que conoce todo el mundo es Roberto Pettinato hijo. Sí, bueno, así es, un payaso de la televisión, pero no, eso no tiene importancia. El Roberto Pettinato importante es que hizo una reforma humanista del sistema penitenciario admirable, modelo en el mundo. Es decir, el sistema penitenciario durante el peronismo fue único en el mundo y eso está documentado, y Pettinato es el gran responsable de eso. Yo lo conocí en el año 73, tuve un trato reducido, escaso con él, pero me impresionó. Ya era un hombre grande. Me impresionó como un tipo muy serio. Por eso después me sorprendí cuando vi que el mismo nombre tenía un payaso de la televisión que andaba tocándole el culo a la secretaria, bueno, un idiota. Ahora, el caso este surgió. Ahora, digo, esos videos de la nieta de Pettinato no tienen nada que ver, pero los pasan obsesivamente. Bueno, la foto del video fue tapa de Clarín. Sí. Sí, sí. Como si tuviera alguna relevancia verdadera en algo de lo que estamos hablando. Sí. Bueno, recordemos que esto empezó con la investigación de Ercolini sobre la contratación de seguros de reparticiones estatales con Héctor Martínez Sosa, que es el esposo de la secretaria histórica de Fernández, María Cantero. Yo cuando mencioné este tema la primera vez, hice una aclaración. Dije que María Cantero no tenía relación familiar con los Canteros de Rosario. Bueno, esto Alberto me lo ha reprochado porque dice que quiero implicar que está vinculada con el narcotráfico. Yo, me parece que fue todo lo contrario. Si decís que no tiene relación con los Canteros de Rosario, lo estarías eximiendo, ¿no? ¿O no? Digo, pues vos pones el apellido Cantero, que es un apellido muy ostensible en la Argentina hoy, vinculado al narcotráfico, y pensás, si no te aclaran nada, pensás a otro Cantero, ¿no? Bueno, pues es un tema menor. Ahora, en un telefonito que le secuestraron a María Cantero en el domicilio conyugal, aparecieron las fotos que le envió Yáñez y el relato de los golpes que recibió.
Y esto contradice la afirmación de Fernández de que Yáñez nunca había contado lo que había pasado. Si bien es extraño, pero bueno, la realidad es extraña, que Yáñez compartiera semejante intimidad con una amiga íntima del presunto victimario, con quien ella, por su parte, nunca tuvo una relación propia de proximidad. Y, digamos, cuando apareció Yáñez en la vida de Alberto, Cantero no fue feliz por la aparición de ese personaje. Y, de hecho, la respuesta de Cantero ante las fotos y los mensajes en las redes antisociales, no, en el WhatsApp de Yáñez, fueron que no lo divulgue, no se lo mande a nadie. Y le dijo que el presidente estaba bajo mucha presión. Por eso ahora se está especulando que tal vez la consideren no testigo sino encubridora, porque ella sabía. Bueno, Ercolini armó un legajo aparte, lo envió a la oficina que se encarga de casos de violencia de género en la justicia federal. Le respondieron que no constaba quién habría golpeado a la mujer, y el juez informó del tema a un amigote que había sido compañero suyo en la oficina anticorrupción durante la presidencia de Fernando de la Rúa, que se llama Juan Pablo Fioribello, que era casualmente el abogado de Alberto Fernández y de la señora Yáñez en la causa de los seguros. Ahora, duró poco porque se pavoneó por los programas de televisión ventilando aspectos del caso que no eran públicos y exhibiendo su espectacular corte de pelo, y Yáñez lo apartó y en su lugar designó a una mujer civilista. Digo, en un caso de violencia de género es más razonable tener una mujer como defensora, ¿no?, que un macho bocón que va a la televisión a contar detalles. Ahora, antes de este desplazamiento, el juez Ercolini, a través de Fioribello, se comunicó el 27 de junio con Yáñez para preguntarle si quería hacer la denuncia, en un caso que es de instancia privada. La respuesta de Yáñez fue negativa y el juez archivó el expediente. Y esto fue a fines de junio. Ahora, un mes después, por arte de magia, el caso apareció en la tapa del Clarín del domingo 4 de agosto. En una nota de Claudio Saboya, que no economizó adjetivos ni verbos en potencial, se trataría de una noticia bomba. Un escabroso caso de corrupción, una historia sórdida, oprobiosa, que cuestiona la autopercibida honorabilidad del expresidente. Es decir, salió con los tapones de punta, los dientes afilados y un cuchillo de carnicero en la mano. Según Alberto Fernández, Fioribello le avisó que Saboya lo había consultado para la nota que estaba preparando sobre el tema. Y me imagino que también le debe haber, pero esto no lo dijo públicamente, le haber transmitido sus diálogos con el juez Ercolini, que los oculta, digamos, tira la piedra y esconde la mano. Ahí Fernández dice que el juez actuó en forma correcta. No sé si está tratando de recomponer la relación con su viejo amigo Ercolini, lo cual es una enorme ingenuidad. Ercolini es el grupo Clarín, o si tiene miedo de que Ercolini se ensañe peor con él. Él dice que Ercolini actuó correctamente y que la operación es del grupo Clarín. Eso dice Fernández. Entonces, cuando se enteró de que iba a salir esa nota en Clarín, Fernández le mandó un mensaje de texto a Yáñez para que la publicación no la sorprendiera. Pero la sorpresa se la llevó él, porque
a pesar de que en Madrid ya eran las 5 de la mañana del domingo, Yáñez de inmediato lo llamó y le dijo que había recibido un ofrecimiento de 3 millones de dólares para denunciarlo ante la justicia y en un documental que se filmaría sobre el caso. Y le preguntó, bueno, ¿y qué me ofreces vos? Versión de Alberto Fernández. Versión de Alberto Fernández, sí, es lo que Alberto Fernández le dijo al cohete a la luna. Según Fernández, él le habría contestado, vos vivís en Madrid con los 7.000 euros mensuales que él cobraría de la Universidad Internacional de La Rioja. La Rioja, España, ¿no? Sí, sí. Para la que estaría elaborando un programa destinado a alumnos de Latinoamérica, por el cual dice que tuvo que viajar varias veces a España. Y Yáñez le habría contestado que ella necesitaba asegurar su futuro y el de su hijo ya, y no cuotas mensuales. Y él ahí se habría indignado y le habría cortado la comunicación. Después de esto, Yáñez llamó al juez Ercolini, le dijo que había cambiado de idea y que sí quería presentar la denuncia. Y dijo también que el expresidente la estaba enloqueciendo con llamados constantes que la aterrorizaban. Bueno, el contacto de Yáñez con el grupo Clarín es una periodista que se llama Sandra Borghi, que en varios programas de las estaciones audiovisuales del grupo apareció dando fe de las fotos y de las denuncias publicadas, y siempre diciendo que hay más y que hay más y que hay más, y que ella vio lo que hay. Y además fue la primera que anunció el presunto documental. Y hay versiones de que ella tiene una participación importante en el presunto documental. Vos te acordás que en enero empezaron las versiones que había un documental, que iba a salir en Netflix, que eran 4 capítulos, que era Fabiola la verdad. Todo el mundo decía, Fabiola, una serie, 4 capítulos, la verdad, ¿qué va a contar? Bueno, no había salido todavía este tema de la violencia de género y de los golpes. Bueno, el viernes el fiscal Carlos Rívolo solicitó que se sorteara la nueva causa por violencia de género y resultó insaculado. ¿Qué es eso? En judiciales al sorteo lo llaman insaculación. O sea, resultó sorteado, va, en castellano. Claro, porque históricamente sacaban una bolilla de una bolsa, de un saco. Ajá, insaculado, ok. Y siguen usando esa expresión ridícula. Bueno. ¿Y quién salió sorteado entonces? Ercolini. Pero... Comodoro Pi no se rinde. El fiscal correspondiente con Ercolini es Ramiro González. Ahora, Rívolo solicitó continuar en la causa, porque yo ya estoy trabajando aquí, sé todo y tengo los contactos, entonces yo quiero seguir en la causa ayudando a Ramiro González. Faltaba menos, ¿no? A veces se la van a perder. En cambio, el expresidente pidió que la causa pase al juzgado federal de San Isidro por la jurisdicción sobre Olivos. Ahora, yo estuve hablando con jueces, con fiscales, y la práctica en casos de violencia de género es que los instruye la justicia ordinaria, no la justicia federal, ni de Comodoro Pi ni de San Isidro. Ahora, ¿por qué en este caso se saltean a la justicia ordinaria? Y no sé si no habrá algún planteo de algún juez o de algún fiscal de la justicia ordinaria, aunque siga empiojando todo. Bueno, como diría el gran imprescindible Miguel Rep, continúa.
Cohete a la Luna Radio, un desplazamiento estelar con Horacio Verditsky, Marcelo Figueras y la participación de Josefina Bolis y Guillermo Hernández. Domingos de 9 a 12 por AM 530.